Good afternoon, everybody. Today our class is daily routines. A ver, si yo te digo daily routines, ¿qué se te viene a la cabeza? No busques nada en tu diccionario ni nada. Quiero que me digas tus propias ideas. Daily. ¿Qué puede significar daily routines? Routines, similar to Spanish, routines. Daily routines. Las rutinas, Rutinas. Y cuando yo te digo rutinas diarias. rutinas, ¿en qué? Rutinas diarias. ¿Y qué piensas cuando te digo rutinas diarias? ¿Qué son? ¿Qué hacemos en ¿Qué es casa? lo que haces Lo que en casa? Hacemos en casa. Lo que haces. Si digo diario, es lo que haces frecuentemente. Diariamente. Ajá, Diariamente, cada día. ajá, daily, ¿no? Diariamente, routines. Es similar to Spanish, ¿no? Rutina, routines, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿no? To learn how to express my daily activities, actividades diarias, ¿no es cierto? ¿Qué rutinas, por ejemplo, dirías tú que haces todos los días? A ver, levantarte, lavarte los dientes, desayunar, almorzar, cenar, hacer tu tarea, estudiar, ¿no? Por ejemplo, son examples, ¿no? Son examples, ¿ok? So let's check this. Daily activities, vocabulary, ¿ok? A ver, look at this. Wake up, ¿ok? Wake up, no dices wake up, ¿no? Nada de up, nada de eso, ¿eh? Lo pronuncias como si fuera una sola palabra, ¿ok? The pronunciation is wake up, wake up, wake up. Esto se lee up, up, wake up, ¿ok? Wake up means despertar, ¿ya? When you open your eyes, this is wake up, ¿ok? Open your eyes, despertar. Get up, ¿no? Remember the pronunciation is not get up, is not get o head, up, no, es get up, get up, get up. Get up means levantarse. Ojo, son diferentes. ¿Eh? Wake up, get up. Wake up, despertar. Open your eyes, ¿no? In the morning. Get up, despertar, ¿no? Despertar. Take a shower. Take a shower is this. You can also find half a shower, ¿ya? Puedes encontrar también half a shower en otras actividades. ¿Por qué? Porque uno es inglés británico y el otro es inglés americano. ¿Ya? Algunas veces dicen take a shower, half a shower, pero ambos son correctos. Puedes usar, tú puedes decir half a shower, ¿ya? Or take a shower, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ajá, get up, levantarse. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras actividades diarias, por así decirlo, podríamos poner? Ahora alguien me va a decir, no, Miss, pero para mí no es take a shower, no es diario. Yo me baño una vez cada 3 días, una vez a la semana, ¿no? Una vez me dijeron así, ¿ya? Una vez me dijeron en un salón, cuando estaba enseñando, no, mis, eso no es mi daily activities. A ver, what is have breakfast? Have breakfast means desayunar, desayunar. Have breakfast, ¿ok? Breakfast solo, ojo, ¿eh? Breakfast solo significa desayuno. O sea, esta palabra solita significa desayuno. Breakfast, breakfast. Pero have breakfast, desayunar, ¿ok? Have breakfast. Almorzar, have lunch. Have lunch. No me digan lunch, es lunch. Have lunch, ¿ok? Have breakfast, have lunch. Have dinner. Dinner es cena. Lo mismo que lunch, almuerzo. Breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, dinner, cena. Pero si yo digo have lunch, almorzar, have lunch. Si digo have dinner, cenar. ¿Ok? Cenar. A ver, do you remember how do you say despertar? How do you say despertar? A ver, ¿quién se acuerda? How do you say wake despertar? Up. Wake up. Okay. Levantarse in English. Get up. Very good, Camila. Get up. Bañarse. Take a shower. Ajá. No se olviden. Have breakfast, have lunch, have dinner. Okay. A ver, ¿qué otras rutinas puede ser daily activities? Watch TV, ¿ok? Watch TV, ver televisión. Go to work, maybe for your parents, para sus padres de repente, ¿no? Go to work.
Si ustedes fueran al colegio, ¿cómo dirían? ¿Go to work o go to? ¿Go to? ¿Qué dirían? School. School. Go to shop. Go to school. 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 Eso es lo que dirían, ¿no? Ir al colegio. Go to school. Esa sería su rutina, pero ahora no, pues, ¿no? Ahora es different, different. Different routine, ¿no es cierto? A ver. Go to work sería en el caso de repente de alguno de sus papis, ¿no? Si es que va a trabajar, ustedes dicen, ¿no? My father goes to work every day, ¿no? De repente va a trabajar su papá, su mamá o ambos. Entonces, go to work. A ver, go to bed. Go to bed, ir a dormir, ir a la cama, ¿no? Ir a dormir, go to bed. Tú también puedes decir sleep, ¿no? Ay, go to sleep, puedes decir go to sleep. O de frente, sleep. ¿Ya? Pero mejor que te acostumbres a nuevo vocabulario. Entonces usa go to bed, ir a la cama. O sea, te refieres a irte, pues, a dormir. Go to bed. A ver, yo solamente te he enseñado algunos vocabularios, ¿ah? Vamos a practicar ahora un poquito, unos cuantitos más. Pero a ver, vamos a ver si te acuerdas. How do you say almorzar in English? Have lunch. Cenar. Have dinner. Solo no pongan el A, es have dinner. No, have a dinner, no, have dinner. ¿Y cómo era desayunar? How do you say desayunar? Have breakfast. Recuerden, es breakfast, okay? Okay, very good. You are very good students. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, get up, have breakfast. Vamos a practicar acá en este link, ¿ya? A ver, espérenme un segundito. Les voy a compartir el link que está acá con el vocabulario. Como ya hemos practicado antes con este vocabulario, ¿sí o no? ¿No? ¿Ya hemos practicado con ese link de Quizlet? Sí. ¿Sí? ¿Yes? Ok. Yes. Entonces, ya se han registrado. Recuerden que pueden entrar con su cuenta de Facebook, ¿ya? Entran y vamos a ver los routines, ¿ya? Miss, pero igual puede dar el link porque yo no puedo poner todas las letras. No, he dicho que les voy a compartir el link en el chat. Ay, ok. En el chat. A ver, ahí está. A ver, ahora yo les voy a compartir un ratito. Acá. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? A ver, espérense. Espérense antes de que miren su link. A ver, yo les voy a compartir primero lo que van a ver, ¿ya? A ver. ¿Pueden ver acá mi pantalla? Yes. Get up. Get up. You know what is get up. Pero si no te acuerdas, le das clic a la cartilla, ¿no? Ahí está. Get up. ¿No? Get up. Wake up. What is wake up? Open your eyes. ¿No? Wake up. Then have breakfast. ¿No? Tú ya sabes qué es. Have breakfast. You know. Have lunch. Es comer. Have dinner. Cenar. Go to bed. No, dormir. Watch TV. Ajá. Listen to music. Listen to. Remember, ¿escuchar música? Ajá. Yes, but English. A ver, primero escucha English. Vamos a escuchar en English, ¿ya? A ver. Remember, okay. You don't say listen. No dices listen. Listen. Es como la T es muda, okay. Listen to music. Escuchar música. Listen to music. Okay, listen to music. Then, have classes. O tú puedes decir have online classes, ¿no es cierto? Pero claro, las clases son online, ¿no? Have classes, tener clases, ¿no? Have classes. Mira, es con double S. S, double S. Play video games. También puede ser tu daily activities. De repente alguno juega videojuegos todos los días. Okay, play video games. Maybe some others play computer games. No, no video games, computer games en la computadora, ¿no? Play computer games, ¿ok? Then, make the bed. ¿Qué es make the bed? Yo supongo que también esta es una daily activity for you, ¿ok? ¿Por qué daily activity? Make the bed is this. Tender la cama. ¿Cómo se dice tender la cama? Make the bed. O puedes decir make my bed, mi cama. Make, tender mi cama, ¿no? Tiendo mi cama. O make the bed, tiendo la cama, ¿no? Por accidente también de usted se me apareció con el otro en mi Google, se lo copió. De lo que estoy viendo en la pantalla ahora lo estoy viendo
Ah, sí, el inglés es compartido. Ya sí. Saben que si les sale acá en español, tienen que cambiar el idioma. Todo les tiene que aparecer en inglés, así como a mí. Si te aparece en Spanish, no se vale, porque te lo va a traducir todo. ¿Ya? Take a shower o have a shower. Then, brush my teeth o brush the teeth. ¿Qué es brush my teeth? Esto de acá. Brush my teeth. Ok, teeth, dientes. Brush my teeth. Ok. Go to school. Get dressed. Get dressed means vestirse. ¿Ya? Get dressed. También lo he incluido porque hay algunas actividades con get dressed. Ahora, eso es en caso no te acuerdes, puedes revisar acá el vocabulario. When you finish, ok, cuando termines, vas acá a learn y empiezas a practicar. ¿Ya? For example, this is, a ver, 1, 2, 3, or 4. A ver. Go to school, go to bed, make the bed, get dressed. A ver. Go to bed. Go to bed. Correct. Okay, this one. Have dinner, make have the bed. Class? Four. Number four, very good. Have classes. Four. Okay. And this? Number one, two, three, or four? Four. Take a shower or brush my teeth. Four. Yes. And this? Number? Four. This one? Two. This number four, y luego van acá. Right. O mejor, pueden ir a right o match. Solamente tres, ¿ah? No me van a hacer todo, porque es, todo lo hacen después, cuando tengan tiempo para practicar. Luego pueden poner match. Match. Match es un poco más entretenido. A ver, match. ¿Qué hacen? Juntan la imagen con la acción, ¿no? For example, go to bed. Go to bed. Have breakfast. Brush my teeth. This one. Have classes. Wake up. Get up. Ok, finish. Te dice el tiempo todavía. 17 seconds. Play again. Si quiero puedo poner nuevamente y me da otro vocabulario nuevo. ¿Ya? Solo me aparece fichas acá, mis, lo de despertarse. Ajá, acabo de decir, mira acá bien. Acá al lado es donde te van a salir las actividades. Ok, acá a la izquierda. Match es el jueguito que acabo de poner. Si quieren, después de poner learn, el que hicimos, ya, ponen match. ¿Ya? Learn and match. Por esta vez vamos a hacer solo learn and match, para no demorar y seguir practicando. A ver, les voy a dar ya, vamos a continuar. Ahora, let's continue. Ya, ahora vamos a ver un videito acá. Ya, espérense. Pasó con el videito. A ver, vamos a ver un videito, pero es bien cortito, ¿ah? Pero presten atención a las frases que va a decir en el video y ustedes se van a dar cuenta y me van a decir si hay alguna diferencia o no con los verbos que acaban de aprender. ¿Ya? Va a decir otro verbo acá que es leave home, que es salir de casa, ¿ya? Leave home, creo que le dice. Pero con los otros verbos ustedes me van a decir si hay alguna diferencia.
Ok, a ver, si vieron allí en las oraciones con los verbos, ya, a ver, esperen un ratito. De repente, no sé si vieron con los verbos, ya, ok, ya sé. ¿Había alguna diferencia con los verbos que ustedes han aprendido? A ver. Sí, mis. ¿Cuál? A ver. No había diferencia, solo lo que usted nos ha enseñado. Ah, sí, ok. A ver, pues voy a poner acá una partecita donde sale acá. A ver, espérate. Acá está, por ejemplo. Acá en la oración está. A ver. A ver, ¿alguna diferencia con el verbo que yo te enseñé, por ejemplo? Levantarse. Levantarse. Sí, ahí está. ¿Cuál es? ¿Pereira? A ver, ¿qué viste allí? Mira, la S. Si no es cierto, cuando acá decía, por ejemplo, a ver, voy a poner acá. Wakes. No dice wake up. Mira, ¿qué es lo que le han agregado? La S, ¿no? Wakes. Mira, acá también en el otro que está gets. Mira, ya no dice get up, sino gets, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que te había explicado antes? ¿Te acuerdas que te había explicado antes de like y likes? ¿No es cierto? Lo mismo, ¿ya? ¿Te acuerdas que te había explicado las normas y te dije like cuando yo digo I like? Y cuando decía likes, ¿con qué sujeto era? ¿Te acuerdas? Cuando decías, ¿qué sujeto usabas cuando era likes? Doesn't es negativo, sí, pero cuando el sujeto era he, ajá, he, or it, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando el sujeto era he, she, or it? Yo le aumentaba el verbo, ¿qué cosa? Una S. Ahora, esa norma no se cumple solo con el like. Nosotros hemos usado el like, sí o no, para decir cuando te gusta, ¿no? No te gusta. Esa norma en verdad es para todos los verbos cuando hablas en present, ¿ya? En presente. ¿Qué dice acá? Él se levanta, ¿no? Él se levanta a las 8:50, ¿no es cierto? Esa es su rutina, ¿no? Cuando tú hablas de rutinas, hablas de cosas que haces todos los días, usas el presente, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, con he, she, it, aumentamos la S, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver, mira, te voy a mostrar acá el otro. Espera, acá, a ver, acá, mira, este verbo. Leave home, que es dejar, salir de casa. Mira, la S también han aumentado, ¿no? A ver, acá otro. Cuando decía brush. Mira, no dice brush, dice brushes. Ahora no le aumentó la S, le aumentó la ES. Pero esa norma de acá de la S ya te voy a explicar bien después, ¿ya? Acuérdate nada más de la S, ¿ya? De la S, porque no solo es la S, sino la ES, como dice acá. Pero no te voy a confundir con eso. A ver, vamos a ver, acá. Vamos a completar acá. Let's complete this. A ver, dice, I get up. Get up. ¿Qué era get up? What is the meaning? Ya me olvidé. A ver, ¿qué significaba get up? La hora. Levantarse, ¿no? Entonces dice, ay, yo. ¿Qué dice acá? Yo me levanto, ¿sí o no? I get up. At, acá tengo que completar la hora. How do you say this number in English? Time. No. Six o'clock. At 6. ¿No? ¿Tú puedes poner 6 o puedes poner el número? Ok, at 6. O'clock si quieres, si no, no es tan necesario, ¿ok? Puedes poner el o'clock, muy bien, como dijo María José, o'clock, en punto, ¿no? Pero si no, no es necesario. Puedes ponerlo como que no, ¿ya? At 6. A ver, next. Breakfast at 7 o'clock. 7 o'clock, así lo menciona, o'clock. ¿Qué era acá? ¿Qué falta acá? ¿Qué faltaría acá? How do you say desayunar? Very good. Half. Porque yo te he enseñado que desayunar se dice half breakfast, ¿sí o no? ¿No? Tú ya lo sabes, ya has estado practicando. I have breakfast at 7 o'clock. Yo, ¿qué dice acá? Yo desayuno. ¿A qué hora? A las 7. ¿Cómo era ir al colegio? A ver. How do you say? I go to school. Very good. I go to school. Yeah. Está bien, ¿ves? Yes, go to school. Next, a ver. I have lunch at
What time is it? 12. ¿No? A 12. Puedo poner 12. Puedo ponerlo escrito también, ¿sí o no? Puedo escribirlo, ¿no? Porque mejor escrito para que así practiquen. Ese es bien, mis tengo punto. Yes. Sí. Ya, a 12. Ya, vamos a poner acá. Sorry. 12 o'clock. ¿Ya? I, how do you say hacer la tarea? Homework. Homework es tarea. I do. I homework. ¿Ya? Yo hago, do es hacer. Sorry, esta es la D y la O, me parece. I do my, lo voy a borrar mejor y ponerlo bien. ¿Ya? Acá. I get up at 6 o'clock. O puedes poner 6 nada más. Acá. I have breakfast, ¿no? Have breakfast at 7 o'clock. Then I go to school. Ojo, estoy hablando en primera persona. O sea, yo. Acá dice yo voy al colegio. Yo, ¿no? Porque tú sabes que I means yo. I have lunch at 12, ¿no? Lo pones 12. I do my homework. Hacer la tarea es do. A homework, do my homework, ¿ya? I do my homework. I do my homework. Homework solo es tarea, pero yo te he dicho hacer la tarea. I do my homework at 2 o'clock. A las 2 en punto. O'clock es en punto, ¿ya? A ver, hay una palabrita antes de que tú menciones las horas. ¿Cuál es esa palabrita cortita que está allí antes de mencionar las horas? ¿Cuál es? At. ¿No es cierto? At. Muy bien, at. ¿Ya? Cuando tú mencionas una hora, vas a mencionar a las 5, a las 6, a las 7 y media, a las 6 y cuarto, a las 7. Cuando mencionas una hora, siempre antes que vas a usar la palabrita at. Yo digo a las 11, digo at 11. Si digo a las 9, at 9. Si digo a las 2, at 2. Siempre que menciono una hora, ¿ya? Pongo at adelante. Si yo pongo, por ejemplo, I get up 6. Y no pongo el at, no pues. Es como me levanto 6. No, me levanto a las 6. At 6. ¿Ok? No se olviden el at, ¿ya? Uy, borré todo. Ya, a ver. Cuando no estás seguro de la hora, o más o menos, por ejemplo, te levantas. Ah, no, pero yo no me levanto a las 6. A veces yo me levanto a las 6 y 10, 6 y 15. O me levanto por ahí. No, más o menos por ahí. Cuando tú dices más o menos esa hora, más o menos, no dices at, usas about, about, ok, así mira, about, about 4, ¿no? About 4, o puedes decir about 10, ¿qué quiere decir? Cerca de las 4, cerca de las 10, por ahí, ¿no? O sea, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero por esa hora más o menos, ¿ya? Si yo dijera, por ejemplo, I have breakfast about 7, por las 7, más o menos. O sea, quiere decir que puede ser 7 y 10, 7 y 5, 7 y cuarto, por ahí, ¿no? 7 o 5 para las 7, de repente. Pero por ahí cerca. About. Pero normalmente lo que ustedes van a encontrar es at, ¿ya? At. Recuerden, ¿ah? Siempre que mencionen, mire, at 6, ¿no? Acá, at 12, ¿no? Siempre está at, adelante. ¿Ya? At 2, ¿ven? El at. Ya, a ver, ahora sí. Let's continue. A ver. Yes, Justin, go. Ok, a ver, let's continue. A ver, let's create sentences. Vamos a crear oraciones. Todas con I, ¿eh? Hablando, o sea, personalmente, I. A ver, ¿cómo sería la oración acá? Con esta, a ver. Vamos a usar I. Sería I wake up at, ¿no es cierto? What time is it? What time? At 7, ¿no? At 7, ¿no? Lo escribo mejor para que me acostumbrarme al número en inglés y no olvidar. I wake up at 7. Ok. This is my routine. I wake up at 7. Next. A ver. This one. Get up. A ver, la oración sería, ¿cómo sería la oración? I get up at
No, mírenme la hora. Creo que no saben ver la hora. At 7. Sí, ¿no? Pues, ojo, ustedes ya saben que hay dos maneras de decir la hora. La manera corta, la manera fácil y la manera un poquito con otras palabritas. Vamos a usar la manera fácil, por así decirlo. Que mencionas la hora y los minutos. Acá son las 7:30. 7:30, 7:30. 7:30. ¿Ok? Esa es la manera, the easy way, la manera fácil de mencionar la hora en inglés. I get up at 7:30. A las 7:30. 30 es 30 en inglés. Ya tienen que saber ustedes cómo escribir, ¿ah? Claro que si tú pones así, va a estar bien, ¿ya? Va a estar bien. Pero como me estoy dando cuenta que no te acuerdas muy bien los números, vas a tener que escribirlos. Vas a escribirlos. Mira, te estoy diciendo desde ahora. Te diría que me pongas esto de acá, que me pongas esto de acá, así, si es que tuvieras bien claro los números. Pero ahí estoy viendo algunos que están dudando. Entonces, en todas sus oraciones, ustedes me van a escribir en letras. At 7:30. Ok. A ver, next. Vamos a la siguiente. Ok, Alan, don't worry. Ok. ¿Cómo sería la oración? A ver. ¿Cómo sería la oración? I take a shower. A ver, un ratito escuchen en silencio todos y repitan para ustedes, ¿ah? Ustedes mismos si quieren apaguen el micrófono, pero repitan allí. Take, yo no digo take, no digo, ok, digo take, no digo take, es take, take a shower, no digo shower, take a shower. Take a shower, ¿ok? Practiquen eso, take a shower. I take a shower at 8. I take a shower. Yo me baño, ¿a qué hora? A las 8. Ojo, y si quiero puedo poner, ¿no? AM, a las 8 de la mañana, ¿no? En ese caso, ¿no? De repente, si digo la oración suelta, at 8, AM, AM, ¿no? Pero ya, vamos a dejarlo para después el AM. Take a shower, no se olviden la pronunciación. Take a shower. Take a shower. Ok. A ver. ¿Cómo sería la oración acá? A ver. La próxima ya va a ser con volunteers, ¿ya? Voluntarios. Pero ahora, a ver, vamos a hacerlo todos juntos. ¿Cómo sería acá la oración? A ver. ¿Hay qué? How do you say 30? 30. Como una especie de, si es que no le sale muy bien la pronunciación, díganlo como una especie de Z, ¿no? 30. Ok, 30. Aunque en inglés, muchas veces cuando pronuncian ellos dicen 30, medio bien. Pero 30 está bien. Hay muchos, muchas maneras de decirlo. A ver. A ver. Let's continue. A ver, vamos a seguir. A ver, acá, en esta de acá. A ver, yo les voy a ayudar acá. Have online classes. ¿Ya? Have online classes. A ver. O clases online. I have classes online. Está bien el I have miss. Ajá. At. Ok. Tengo clock, si quieren pueden escribir los clock. Sí. Ok. Then. A ver, ¿cómo sería? Este es el último y el siguiente ustedes. A ver, ¿cómo sería acá? I have lunch. At 2 o'clock. Ok, at 2 en el otro. A las 2 en punto, de repente. Si tú mencionas el o'clock, quiere decir que en puntito esa hora está tu almuerzo ahí y
tienes que, y te sientas a comer, ¿no? Eso es siempre puntito, clock, en punto. ¿Ya? As two o'clock. A ver, ahora sí, vamos acá, ahora sí. A ver, en ese de acá. A ver, levante la mano el que quiere participar en esta, ¿ya? A ver, levante la mano, voy a seleccionar el que levantó la mano, si el resto, in silence. No, nobody. What is this? A ver, ya, Sebastián, muy bien. A ver, Sebastián, si respondes bien, te voy a poner, a ver, super extra points. A ver, vamos a ver. A ver, Sebastián levantó primero. A ver, Fiorella, tú haces el que sigue después de Sebastián, ¿ok? Ya, a ver, Sebastián. A ver, tell me, Guaranca. A ver, ¿cómo sería? A ver, Star. Ay, me olvidé cómo era jugar en computadora. ¿Cómo era jugar? A ver, Fiorella, ya, Fiorella. I play computer games for o'clock. I play computer games, very good. What else? ¿Qué más? What else? I play computer games. ¿Qué más era, Fiorella? At? Four. Four, ok. At four, very good. Ahora sí te voy a anotar. Super extra points. Vale doble esto de acá. Muy bien, excelente. ¿Mis computadoras cómo era mi? Para acordarme. Computer. Computer games, con juegos de computadora. I play computer games. Computer games, ¿no? Ok, next. A ver. A ver. A ver, siguiente. A ver. Pampa Malco, a ver, dígame. No se preocupen que... Ajá. I. ¿Cómo era hacer la tarea? ¿Se acuerdan? Yo dije hay un verbo allí, lo escribí. Do my homework. Ajá. No, pero no dijo Fernando, ¿no? ¿Quién respondió? No. Hanna. Ahí. Ya está, ayer dijo. A ver. Ya, a ver, Fernando, termínala igual. I do my homework. Muy bien, Hanna. Very good. I do my homework. ¿Qué más? Six. A ver. ¿Sí? At six ajá. O'clock. Ok. Ahí ya con ayudita de Hanna ahí, ¿no? Ya, te voy a considerar ya la mitad del punto. Muy bien, Fernando. Lo importante es intentar, ¿ya? Lo importante es intentar porque estamos aprendiendo. A ver. I do my homework at 6 o'clock. A ver, next. A ver, los que están levantando la mano igual acá vienen más oraciones, ¿ah? ¿Eh? A ver acá. A ver. Y a María José. A ver, María José. A ver, un ratito. Ahora sí. A ver, María José. Tell me, María José. A ver. I have dinner at... At... 8. Sí, se cortó, pero es 13, ¿no es cierto? Ok, thank you, María José. También I have a dinner at 8:30. Ok, thank you. Ya te puse tus points. A ver, next. A ver, ¿quién más? A ver, Cielo Segovia. A ver. Miss. Sí, levantaste la mano. I. Ajá, ok. I. Don't remember. Okay. Wake up. No. No, ya sí, ya me olvidé, seguro. Ya me olvidé, ya me confundí. A ver, Celeste. Mira la hora. Estamos haciendo la rutina. A ver, Celeste. ¿No? ¿Celeste no? Me parece con la mano levantada. Profesora. Sí. I get up. No es get up, es the opposite. No, a ver, Justin. I go to bed. Ah, le falta algo ahí. I go to bed at 11 o'clock. Recuerda, es 11. Ok, Justin. Sí, miren, si se dan cuenta,
estamos yendo en orden. Mira, yo mencioné primero, se levanta, se baña, después almuerza, tiene clases, mencioné todo en orden así, y al final dejé ir a dormir. Miren, se confundieron todos y pensaban que era que se levantaba, ¿no? I go to bed at 11 o'clock. De repente faltó acá la luna por acá dibujarla para que se den cuenta que era que estaba yendo a dormir, ¿no? Era go to bed, ¿ok? Don't worry, ok, very good, Justin. Muy bien. Ok. A ver, let's continue. No se preocupen, el resto después van a tener más oportunidades. Recién estamos empezando con esto, ¿ya? Ok, ahora vamos a ver las oraciones que creamos. Miren, acá están todas juntas. Miren, I wake up. Uy, le falta el app. A ver, sorry. I wake up at 7. I get up at 7:30. I take a shower at 8. Pero recuerda que tú lo vas a escribir en letras, ¿ah? ¿Eh? Yo lo he puesto acá en números, pero tú lo vas a poner en letras. I have breakfast at 8:30. I have online classes o classes online at 10. I have lunch at 2. I play computer games at 4. I do my homework at 6. I have dinner at 8:30. I go to bed at 11. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Voy a habilitar en Cubicol ya la opción tipo tareita, te va a salir como tarea. ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a escribir, ok, vas a escribir, a ver, déjame un ratito, 6 oraciones. 6 oraciones, ya, así como el modelo que está acá, explicando tu rutina, ya, con los verbos que hemos practicado. Ya sabes cómo es, ya sabes que es wake up, get up. ¿Y solo 6? ¿Solo 6? ¿Sorry? Yes, just 6. Si quieres uno más, ok, 7, uno más, ya, yeah, está bien. Pero 6 está bien, ok, 6. Take a shower, have breakfast, tú eliges. A ver, tú eliges qué verbos vas a usar y pones allí oraciones de tu rutina. 6 oraciones, 6 sentences about your routine. ¿Los números se tienen que escribir? Sí, los números, the numbers, okay, escritos. No me van a poner así como acá, me van a poner como el ejemplo anterior. Por ejemplo, acá no me van a poner así. A ver, te voy a poner acá. Cuando dices I go to bed at 11, va a tener que estar escrito así. To bed at 11. Todos los números los quiero así, escritos, en letras. No quiero que me pongas números, ¿ya? Mismos números, porque tienes que practicar. Algunos no se acuerdan los números. Disculpe, ¿para cuándo se presentaría esa tarea? Voy a dejar ahora mismo, lo tienen que hacer ahora. Ahora. ¿Ahorita? Sí. Por ejemplo, I have breakfast. A ver, voy a estar esperando yo las oraciones, pero si no, como ya acabo, espérenme un ratito. Acá, mira, I have breakfast at, no me vas a poner 8:30, así, números, ¿no? Vas a tener que poner 8:30, ¿ok? Vas a tener que ponerlo así, redactarlo, los números, ¿ok? Las horas. Ya no te olvides el at, si no te voy a bajar puntitos. A ver, entonces, espérate un segundito antes de terminar la clase.